aquí al hacer el camino. Y que después de haberla cantado durante muchos años a muchos caminantes, ¿no? Ha cogido también pues esa dimensión que comentaba él. Paquito. Son soles. A Tono y a su bicicleta. Aquí tenemos a Charo, la diosa del grupo. Y tenemos a Tony, nuestro protector. Aquí tengo a Alfred. Alfred Javier. A Paco Tortosa, el gran de etapa, séptima etapa. Cuéntanos tus sensaciones. Mis sensaciones, desbordadas todas. Pensaba en una cosa y me he visto gratamente enriquecido por otras muchas. La naturaleza y sobre todo las personas que me han ayudado en todo. Y sobre todo los abrazos, que es ideal. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, a ver, el séptimo día, ¿qué sensaciones tienes en el grupo? El viaje está siendo una experiencia inolvidable. Además, hoy hemos tenido suerte porque aunque hace un montón de frío, pero ha sido una etapa muy suave que nos ha dejado recuperar. El grupo sigue siendo algo inolvidable para este tipo de viaje, porque tenemos de todo. Y bueno, esperemos que sigamos así hasta el final. Llegaremos. Gracias. Sigo en el camino. Por algo hay que vivir. Caminando no hay destino. Caminando por venir. Estoy en el camino ya de mí. Sabes la verdad, hay un sendero abierto que no tiene final. Caminando no hay problema, el dinero tiene igual. La vida pasajera. Valientes cuales los únicos empezamos en Roncesvalles y
seguimos la línea pasando por Pamplona primero, después llegamos a Logroño y en estos momentos nos encontramos aquí, en Tardajo. Seguiremos, por lo menos esa es nuestra intención, hasta León. Seguiremos adelante y nuestro fin es llegar a Santiago de Cal. ¡Un aplauso! Que te llega es el camino que hay. Yo sigo dando pasos en esta dirección. No hay valla que me pare, que no necesito un gol. Caminando por mí mismo, la sonrisa y el amor. Gracias, gracias. Bravo. Camino corazón. Ese. Muy bueno, muy bueno. Tiene alguna estrofa más, pero. Que vaya bien la vida. Hombre, es que nos va a ir bien. Solamente con esto. ¡Qué emoción! Pues este es el tío, con el paso del caminante.